billete sencillo para Metro de Madrid de aplicación en la zona por tramos trata de equilibrar el precio que paga el usuario a los recorridos, a la distancia que realmente se está efectuando. Entonces se establecen cinco precios distintos, desde 1,50 para recorridos hasta 5 estaciones, incrementando 10 céntimos para cada estación adicional, hasta 2 euros, que es para 10 estaciones o más. El usuario tiene que acercarse a una máquina expendedora automática y empezar a relacionarse con el menú. Tiene que elegir en primer lugar el billete sencillo, como siempre. Y a partir de ahí, la máquina le despliega dos posibilidades. Tiene que seleccionar la estación de destino o bien la línea. En cualquier caso, la máquina, el programa, siempre le va a contabilizar el número de estaciones por el recorrido más corto. Y para cualquier problema que tenga el usuario de comprensión o si se equivoca en la máquina, etc., pues hay agentes comerciales en todas las estaciones que le van a ayudar a resolver ese problema. En cualquier caso, están también las oficinas de atención al cliente en Metro de Madrid que le pueden solucionar todos los problemas. En cualquier caso, entendemos que es un sistema muy sencillo y que no va a tener dificultades. El usuario, insisto, siempre va a seleccionar la estación de destino y a partir de ahí la máquina le va a seleccionar y le va a dar el billete indicándole el número de estaciones recorridos y el precio, por supuesto. Desde el martes 26 de junio este sistema empieza a funcionar y todos los usuarios que usen billete sencillo y hagan recorridos dentro de la zona A de Metro de Madrid tendrán que empezar a adquirir el billete en esta modalidad.